Bueno, gente, recientemente he recibido este joystick 8-bit, el cual tenía varias dudas antes de comprarlo, porque como fanático de la emulación y demás, los que nos gusta este tema, sabemos que el pad direccional normalmente suele ser una cagada que no responde. Entonces, bueno, hace rato vengo mirando este tipo de joysticks y bueno, me decidí a comprarlo y por si a alguien le sirve, también le voy a explicar más o menos el funcionamiento. Lo he probado de forma inalámbrica con el mismo celular con el cual estoy filmando, así que disculpen la calidad de filmación, pero es lo único que tengo a mano en este momento. Y la verdad, lo pude emparejar sin ningún problema por Bluetooth. Luego lo he probado con PC. Primero con cable, viene con un cable USB del tipo C y del otro lado el conector USB común para poder conectarlo a la PC o a distintos dispositivos y lo tomó sin ningún problema. Le he actualizado el firmware porque cada tanto lo van mejorando, le van mejorando el tema de la vibración y demás. Y bueno, luego lo he probado con un Bluetooth, un adaptador Bluetooth que tengo por ahí, marca X, de esos totalmente genéricos, los más chotos. Y para sorpresa mía lo tomó sin ningún tipo de problema. Lo pude emparejar con Windows 10, que es el sistema operativo que uso. No he tenido ningún tipo de problema. Lo emparejé enseguida. Cuando lo instalan, lo usan para PC, lo tienen que poner presionando Start y X. Entonces se lo toma con X Input, que es el mismo que vendría a usar los joysticks de Xbox One. También lo pueden usar con Direct Input, haciendo Start más B, que es la misma forma que usarían para Android. Todo eso viene explicado de todas formas en el manualcito, que no es gran cosa, pero bueno, viene explicado la caja, no es gran cosa tampoco, es una cajita de cartón, bonita, la abrís y medio complicado con una mano, pero bueno, adentro viene el manualcito en distintos idiomas y te explica todo el funcionamiento del joystick. Si lo ven por atrás, acá mismo viene el código para usar en los distintos sistemas operativos. Es compatible, yo no poseo esa máquina, es compatible con la Nintendo Switch, que es la gran joda de comprar esto, digamos, para usarlo con la Nintendo Switch. Yo lo que pasa es que soy muy rompebolas con los emuladores y me gusta, quería un joystick universal, algo que pueda usar con el celular, que no es algo que juego mucho. Algo en lo cual pueda jugar con emuladores, utilizo mucho RetroArch y demás. Y también probar los análogos, que son muy similares a los de PlayStation 4, muy cómodos, muy buenos, tienen su botoncito también, L3 y R3, por acá. Luego el joystick tiene sus botones L y R, y L2 y R2. O sea, es totalmente compatible con cualquier juego, ya que lo podemos conectar como joystick de Xbox One 360. Entonces, bueno, si quieren jugar un juego que tengan instalado en Steam o demás, no van a tener ningún problema. Y una vez que está sincronizado por Bluetooth, simplemente se apaga. Ahora en este momento lo tengo apagado. Aprieto Start y X, si no mal no recuerdo. Ahí empieza a buscar. Y ahí con esa vibración me indica que ya está listo para usarse. Acá tengo uno de Super Nintendo original. Lamentablemente no tengo uno de Super Famicom, ya que esto tiene un formato más Super Famicom. Bueno, las diferencias prácticamente son en los colores, lo cual es evidente. Luego, los botones de acá, si pueden apreciarlos, son más redondeados. En cambio, los de Super Nintendo, los dos de arriba tienen como una hendidura acá. Pero esto no es tema de diferencia de los joysticks, sino que los de Super Famicom venían de esta forma, originales, y esto es una copia del de Super Famicom. Y estos, los de Super Nintendo, venían así. Más allá de eso, los botones de Start son exactamente iguales. Estos botones son idénticos. No he notado diferencia. La cruz es prácticamente igual. La cruz, el pad digital, está un poco más sucio. Tiene sus muchos años. Y los L y R tienen una diferencia. Estos son un poco más grandes, los del joystick original. Estos son más chiquitos. Pero la verdad no molesta para nada. Es como que bajan acá. No es lo mismo que los de Xbox One, pero
Zafa. Bueno, y acá tiene un botón de home. Acá tiene el de sincronizar, que también se pueden usar para justamente sincronizar. Como digo, después el tema del precio. Lo he pagado 3.500 pesos, seguramente comprándolo afuera se consiga más barato. Si vale la pena o no. Yo creo que si uno tiene una Switch, vale la pena totalmente. Porque funciona, he visto funcionar este joystick con Nintendo Switch y es bastante más económico que el original y funciona, tiene todo, tiene, podés tirar el gorrito de Mario con los movimientos, vibra, tiene todas las funciones que tendría el joystick original. Para PC, y depende, si no te importa mucho, si solamente te importa conectar un joystick, jugar más o menos. No te lo recomiendo por el costo que tiene. Ahora, si sos como yo, que querés un joystick donde puedas jugar muy bien al Street Fighter, juegos de pelea, donde necesites una de estas que realmente funcione, porque vos te comprás un joystick genérico y cuando querés tirar un Shoryuken, jugar bien, se te complica con una de estas diagonales, porque he tenido varios joysticks genéricos y son un desastre. Así que si quieren tener algo inalámbrico, que también se puede usar con cable, se puede usar mientras carga también, si te estás por quedar sin batería. Acá hay una lucecita que te lo empieza a indicar. Entonces lo conectas con cable y seguís jugando. No hay mayor problema, la verdad. Muy buen joystick, estoy muy conforme. Es un poco salado el precio, como les decía, pero qué sé yo, vale la pena totalmente. Si tienen alguna pregunta, no duden en consultarme, porque yo he buscado muchas cosas. Por ejemplo, si sigue funcionando con el cable, vi varios videos y la verdad no he encontrado la respuesta. Así que por ahí detallecitos que uno quiere saber antes de invertir y realmente está bueno, o sea, saberlo antes de gastar un dineral en un joystick, ¿no? Así que bueno, ahora voy a probar un par de juegos. Voy a dejar de hablar y voy a probar un par de juegos que me parecen básicos para consultar un joystick así, el Street Fighter de Super Nintendo, para ver cómo responde, y también después el Street Fighter, el Sunset Rider de Arcade, que es un juego también vital para las diagonales por cómo dispara diagonalmente el vaquero seleccionado. Así que bueno, más que nada no es para mostrar cómo uno juega, sino para mostrar el funcionamiento de todo probado con el pad direccional. Okay.